What we are living for, whatever happened, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on, does anybody know what we are living for? Espectacular. The show must go on. Bueno, el show debe continuar. ¿Por quién empezamos? Vamos a ver. Venga, Paz, que a ti te gustan los aéreos, estas cosas, las disfrutas. Bueno, yo... Y Eugene ha hecho un numerazo. Hay algo que a mí me pone nerviosa. Y es cuando quieres hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Ha demostrado tener mucha fuerza, mucha resistencia, controlar muy bien los movimientos y las caídas, pero me angustia porque no lo he disfrutado, porque tú no lo has disfrutado. Si tú has querido meter mucho, en muy poco tiempo. Te he visto angustiado. No sé si estoy equivocada, si estás de acuerdo conmigo. Gracias. Dani. Eugene, yo lo que vi en las audiciones, lo que nos trajiste, me pareció increíble. La fuerza con la que lo haces y como que haces unos ejercicios como agresivos y a mí me gustó mucho verte en las telas. Sí que en este número me ha faltado igual la construcción del número, como había aros, luego subo en el aro, ahora hago aros abajo, ahora, ¿sabes? Era como efectivamente un poco lo que dice Paz, de muchas cosas, pero aún así has hecho un gran número. Felicidades. A mi parecer ha habido cosas que me han gustado muchísimo, pero ha habido también otras que no tantos. Pero que talento lo tienes, lo que pasa que quizá has querido arriesgar demasiado y traer muchísimas cosas en un tiempo un poquito limitado. Eugene, buenas noches. Yo ya te di un no en las audiciones y sinceramente me reafirmo en ese no. Hay una diferencia entre ser agresivo y ser brusco. Hay una diferencia entre la brusquedad en las transiciones y el tener fuerza en ellas, ¿no? Además de todo lo que te han dicho mis compañeros, ha sido todo el rato por detrás de la música. Tenía la sensación de que estabas corriendo tú para ponerte en el momento de la música. Y creo que eso te ha penalizado muchísimo. Lo siento, Eugene, yo me reafirmo en mi no. Si hoy tuviera que votarte, también sería un no. Bueno, Eugene, pero ya sabes que la decisión final la tiene nuestro público de plató. En manos del público estás y tendremos que esperar a la votación final. Así que muchísimas gracias. Gracias, Eugene. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Dale a este botón, al rojo.